Soy Ángel Gómez Martín, investigador Ramón y Cajal en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Soy investigador principal del grupo de investigación Agentes microbiológicos asociados a la reproducción animal. En el grupo de investigación ProVaginBio nos centramos en el estudio de las micoplasmosis, que son importantes infecciones que afectan a los rumiantes. Concretamente, trabajamos en la galaxia contagiosa, que es posiblemente la enfermedad con mayor impacto socioeconómico en el sector de los pequeños rumiantes a nivel global. La línea de investigación se centra exactamente en la búsqueda de alternativas al uso de antibióticos, ya que estos son necesarios para controlar este tipo de infecciones. Hemos encontrado bacterias acidolácticas salvajes que tienen efecto antimicrobiano frente a Mycoplasma galactiae. Ello supone la primera vez que se ha reportado a nivel mundial esta alternativa al uso de los antibióticos frente a una micoplasmosis de los rumiantes. Estos resultados tan prometedores podrían también incluso ser extrapolados a la medicina humana. Nuestros resultados están teniendo un impacto en la sociedad, ya que estamos contribuyendo a la reducción en el uso de los antibióticos y también estamos evitando la generación de nuevas antibioresistencias.